Wey, que lo que es mi gente, el roble al natural, la verdadera grasa, la verdadera champola, dándole los buenos días a todos mis seguidores y dándole las gracias siempre por su apoyo, señores. Como esto es rápido, vamos a hablar un poco de lo que fue el juego entre Tigres del Licey y Gigantes del Cibao. Un juego que se realizó en el Estadio Quiqueya, donde ese juego, las expectativas era que iba a ser un duelo de picheo entre César Valdés y Raúl Valdés. César Valdés, todos sabemos la gran temporada que tuvo, siendo el jugador más valioso de la temporada, y siendo también el jugador de la triple corona se enfrentaba a los gigantes del Cibao, un equipo que yo toda la temporada le he dicho a la gente que es un equipo que hay que ganarle, porque es un equipo totalmente ofensivo, es un equipo que de verdad tiene un gran line -up. y anoche lo demostró ganándole al mejor pitcher de la liga, a César Valdés, donde Valdés se mostró eh, totalmente dominando al equipo de los gigantes del cibao hasta la quinta entrada en la quinta entrada el equipo de los gigantes le la liga la primera carrera un de bola a moisés sierra donde moisés Sierra rápidamente y, y no fue un de bola donde donde la bola tocó su cuerpo pero sí la bola rozó en la chaqueta y por regla si la bola topa la chaqueta, es de bol. Eh, revisaron la jugada. Efectivamente, sí fue de bol. Luego eh, le ligan a, a, a César Valdés con un, con un doble de Carlos Peguero. Carlos Peguero batió muy bien. Ayer le batió muy bien a César Valdés. Y la realidad es que el equipo de los gigantes es un equipo que hay que vencerlo. Hay algo que hay que tomar en cuenta, donde yo hice una pequeña crítica a José Offeman. Y claro está, yo entiendo que Offeman respetó a César Valdés por la gran labor que César Valdés ha realizado toda la temporada, por la calidad de piche que es César Valdés. Y darle un voto de confianza anoche en el juego de verdad no estaba de más. Pero la realidad es que César Valdés en el seto INI ya tenía mucho picheo. César Valdés en el seto INI mostró un poco de debilidad, donde el equipo de los Gigantes le batió libremente. Pero él salió de ese problema en el seto INI. Pero en el séptimo INI, eh, la realidad es que que ya César Valdés de verdad no estaba para estar en el juego, ya tenía más de 80 picheos, eh, Urrutia le, la sacó, Urrutia le dio, le dio un jonrón a, a César Valdés y de verdad se veía un César Valdés ya que para el séptimo inning se veía un poco como, como cuestionable que el manager José Hoffman le diera la oportunidad a César Valdés de salir en el séptimo inning. Aunque fue un juego de poca carrera, aunque si sumamos, dividimos y multiplicamos, la verdad es que César Valdés realizó una buena labor para cualquier pitcher. Pero para mala suerte, el equipo de los gigantes pudo batearle libremente. El juego pasó tres carreras por cero. Un juego a menos carrera, Raúl Valdés. Señores, para que, para que ustedes vean lo que es el béisbol, Raúl Valdés. Que en la primera entrada mostró descontrol. En la primera entrada, Raúl Valdés dio tres bases por bola. Y se veía que Raúl Valdés, en el mismo pre, primer línea, el equipo de los Tigres del Licey podría, podía anotarle carrera, lamentablemente. Pasó lo que pasó en casi la temporada completa donde el equipo del Licey no podía eh, ejecutar la ofensiva y Raúl Valdés en el primer inning salió por la puerta grande. Una buena decisión del de manager del equipo de, lo, de los gigantes del Cibao. En el sexto inning Valdés llevaba casi 90 picheos o tenía 90 picheos y el manager de los gigantes, decidió pedirle la bola a Valdés. Y vimos que, que en ese inning, eh, Valdés se mostraba como un poco incómodo porque no quería salir del partido, pero no, no. El manager de los gigantes tuvo la decisión, no, dame la bola, está bueno ya, y lamentablemente en el seto inning trae a Casmao, un lanzador norteamericano derecho, que pudo que pudo eh, eh, ejecutar eh, una buena labor y el equipo de los gigantes salió airoso en el primer partido entre gigantes y tigres del licey es un equipo peligroso señores la alineación de los gigantes del cibao que aunque ayer eh, su ofensiva eh, le pudo ligar a césar valdés es un equipo donde tú tienes a Hansel Alberto. Es un equipo donde tú tienes a José Siri. Que José Siri en el séptimo inning le dio un triple a César Valdés. Y luego eh, viene Hanser Alberto con un fly al center field. Y es por eso eh, lo, lo tan importante que es la velocidad en béisbol. Señores, José Siri anotó. Con un fly al center field donde Ramón Lauriano hizo buen tiro a la goma, pero la pierna de José Siri le ganaron al tiro de, de, de Laureano y anotó rápidamente José Siri desde tercera base. Los Gigantes del Cibao es un equipo que solamente le faltaba picheo. Y ahí estuvo eh, 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 la diferencia. De, de, de este partido. El equipo de los gigantes tiene un lanzador que siempre le he dado seguimiento toda la temporada, que es Wacal Brazobán, que en el séptimo inning fue uno, dos y tres, ponchando los tres bateadores, señores. Wacal brazo Brazobán, que ha, ha realizado una buena labor durante toda la temporada y ayer eh, en su en su labor pudo mantener al equipo de los gigantes eh, en el marcador ganándole a los tigres del licey el cerrador juan minaya tremenda labor señores de juan minaya col de ponche también y ahí está la diferencia señores solamente lo que le faltaba a los gigantes del cibao era conseguir buen picheo y ellos en el draft consiguieron ese picheo que le hacía falta, donde Raúl Valdés, que fue un lanzador que llegó vía los toros del este en el draft, le hizo el trabajo al equipo de los gigantes del Cibao. Es el equipo que hay que ganar, le vuelvo y lo repito, donde hay ofensiva, hay un 80% que tú ganes y lamentablemente el equipo de los Tigres del Licey que la noche anterior hizo ocho carreras, parece que le faltó, o parece que le faltó, no, le faltó ayer eh, ofensiva contra el equipo de los gigantes del Cibao, y los gigantes del Cibao salió airoso en este enfrentamiento frente a los Tigres del Licey. El equipo de los gigantes ya tiene dos ganados, cero perdido. El equipo del Licey ganó su primer partido, tiene uno y uno. Lamentablemente las Águilas Ibaeñas sigue con esa ofensiva por el suelo y perdieron ante el equipo de las Estrellas Orientales en Estraini cuatro carreras por dos. Así no gana nadie, si tú no bateas no puedes ganar carrera. Y el equipo de las Águilas Ibaeñas lamentablemente tiene dos perdidos y cero ganados. Y se encuentra lamentablemente en la última posición del standing del de Round Robin de la Liga Invernal de nuestra República Dominicana. Hoy los juegos continúan. Y nada, señores, vamos a ver cómo sigue. Está empezando el Round Robin. Retan todavía 16 partidos. Pero es bueno cuando tú empiezas ganando en una serie corta de 18 partidos y como siempre le digo que gana el mejor pero el equipo a vencer son los gigantes del cibao mi gente muchísimas gracias el roble natural la verdadera grasa la verdadera champola make money no friend